Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Y en el día de hoy vamos a intentar conseguir cuchillos Esmeralda. Para ello, chicos y chicas, vamos a abrir la caja de sueños y pesadillas y la caja Gamma Case. En esta caja, como vais a ver en pantalla, están los cuchillos Gamma Doppler, en los cuales nos puede tocar el Esmeralda. Y también hay skins que están muy guapas, como el Lore, que vale muchísimo dinero, y el Autotronic. Así que nada, vamos al lío, chicos y chicas. Tenemos 50 cajas por delante, última apertura antes de mi viaje a Corea. Así que vamos al lío, chicos y chicas. Objetivo, como no, conseguir un cuchillo antes de que ocurra este viaje, al cual le tengo muchísima ilusión. Espero que allí pueda jugar a Counter Strike tranquilamente. Voy a tener setup, ¿vale? Lo que quiere decir, chicos y chicas, que podré subir contenido desde allí y por lo tanto podré traeros cosas en exclusiva. No sé si hay algún creador de contenido hispanohablante que haya subido Counter Strike en Corea. Si tenéis alguna idea de contenido, por favor, hacérmela saber en los comentarios. Como os dije en el vídeo del día de ayer, para la gente que se lo ha perdido, me voy a retransmitir el mundial de Valorant. Ojalá algún día Valve invitara a creadores de contenido para hacer lo mismo en sus eventos. Por ejemplo, yo iría a Shanghai de cabeza de nuevo. De hecho, estoy por ir sin poder crear contenido. Imaginaros creando contenido, sería una barbaridad. Y en definitiva, chicos y chicas, estaremos un mes. Estaré con Miswell, por cierto. No sé si os gustaría algún tipo de contenido con Miswell, ya sea, qué sé yo, abriendo cajas, haciendo contenido en KidDrop. Podría hacer, bueno, se lo tengo que preguntar a Stax, evidentemente, porque es su serie. Lo de tú gradeas y yo pago, ¿no? Es una serie que yo nunca la he podido hacer porque aquí poca gente puede invitar, ¿no? Pero ya que estoy allí con otros creadores de contenido, también está Sagride, que no sé si le conocéis. Es un creador de contenido que era jugador profesional de Apex, ahora está en Valorant. Y habrá más gente, habrá jugadores profesionales. Por lo tanto, algo se podría cocinar, chicos y chicas. Depende de vosotros, lo dicho, si me dais ideas y yo las puedo elaborar, pues de puta madre, porque tenemos un setup, chicos y chicas, en Corea. Hemos pagado un apartamento en el cual vamos a estar un mes. Y además, ya según lleguemos, tendremos un setup disponible para hacer todo tipo de contenido. Así que nada, con muchísimas ganas, la verdad, de ir a Corea. Es un país que nunca he visitado. Países asiáticos que he visitado ha sido Japón, que fue el año pasado, que jugué el evento presencial antes de la gran final, el Showmatch. He ido a China, que fui hace nada a Shanghái. Me parece espectacular la cultura que hay de Counter Strike. Fui a un evento de Valorant, me encontré a Kenny, y Kenny allí es un dios. De hecho, le he visto hace nada subiendo historias diciendo que Shanghái es su ciudad favorita, y me llegó a decir que se podría mudar a Shanghái. Es muy famoso allí, la gente le quiere, se siente arropado. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y lo dicho, el Major es en nada, chicos y chicas. El Major ya no quedan más que, si no me equivoco, 4 meses prácticamente, ¿no? Porque será a final este año. Y ojito, el AK me ha pasado 2 veces, chicos y chicas. Es muy complicado conseguir un cuchillo en la de sueños y pesadillas. La he abierto muchísimas veces y no sabría deciros si he conseguido alguno. En fin, turno de la Gamma Case. Y lo dicho, también, por ejemplo, lo de Corea, de las cosas que más ilusión me hacen es ir a ver la LCK. No sé si alguno de vosotros ve League of Legends, pero quiero ver a Faker antes de que se retire. No sé cuántos años le quedarán, pero ver a Faker en su casa en Corea, yo eso no me lo pierdo. De hecho, hemos visto que llegamos, bueno, volamos el sábado, llegamos el domingo, y hemos visto que justo el martes, antes de que empiece Valorant, porque coinciden horarios, por supuesto, se podrá ir a ver a Taiwán. Así que yo creo que me lo voy a pensar bastante, porque me gustaría ir. También me gustaría visitar los cibers de allí, que todo el mundo dicen que son una auténtica barbaridad, ¿no? Donde hay ordenadores que son la polla, hay un montonazo de comida que puedes pedir y puedes estar a cuerpo de rey. No sé Corea si es caro o barato, la verdad no he visto muchas cosas. Lo que sí he visto en vídeos, que esto me sorprende una barbaridad, no sé si en alguno de vuestros países pasa igual, yo diría que en España y en Andorra no, que comer fuera es más barato que comprar comida y cocinarla en casa. Yo cuando he leído eso he alucinado, chicos y chicas, he flipado. Pero bueno, lo importante, ¿a cuánto están las llaves de Counter? ¿A cuánto están las llaves de Counter? Porque me gustaría hacer contenido, como digo. Veremos Bueno, yo pienso que allí se va a jugar Counter normal, no hará falta ninguna locura. Me hubiera gustado, la verdad, probar el Counter de China. A lo mejor hay gente de Corea que tiene un... ¿Cómo se llama? Ah, no me nace, tío, para jugar desde China, un VPN, ¿no? Ah, porque allí habrá más gente y entre China y Corea hay poquita distancia. Es que, de hecho, flipad con lo que os voy a decir. Hay chicos y chicas, bueno, nosotros vamos a ir, no sé si lo he comentado antes, pero vamos a ir una semana a Tokio, rollo vacaciones, ¿no? Allí, después de Corea, damos el mundial y vamos a Japón, que somos muy frikis y otakus todos, de vacaciones. Pues allí, chicos y chicas, el vuelo de Corea a Japón son 100 euros. Yo he ido de Andorra a Madrid hace nada, ida y vuelta, por 160 euros, o sea, 80 cada uno, y es que está tan cerca que, claro, nos vamos a pegar no sé cuantísimas horas de viaje, que eso va a ser una absoluta barbaridad. Y hemos dicho, pues vamos a Japón, vamos a Tokio, que yo el año pasado lo disfruté poquito, me hubiera gustado disfrutarlo bastante más. Y la idea es esa, chicos y chicas, desconectar y volver en septiembre con la mayor de las actitudes, pero tranquilos, que contenido no os va a faltar, al menos mientras estoy en Corea. Si puedo adelantar vídeos mientras estoy en Tokio, lo haré, por supuesto, chicos y chicas, eso que no os quepa duda. Y si veis que subo un vídeo diciendo, me voy a tomar una semanita de vacaciones, creo que nunca lo he hecho. No sabría deciros, la única semana que me he tomado de vacaciones en mi vida en el canal de Counter Strike, si no recuerdo mal, corregidme si me equivoco, fue cuando me banearon, bueno, no, me metieron strike. Me metieron strike porque de repente YouTube empezó a quitar intros de páginas que todo el mundo promocionaba y me metieron 2 strikes de golpe. El primero es como no pasa nada y en el segundo es tienes, o sea, no puedes subir vídeo durante una semana. Me vino bien porque era la fiesta de mi pueblo y dije, pues nada, toma por culo, vacaciones forzadas. Pero evidentemente no disfrutas igual, ¿no? No es lo mismo que te den unas vacaciones y te digas, oh, venga, adelante, a que te las fuerces y te gustaría trabajar, evidentemente, y subir contenido, pero no puedes. Esto está siendo un desastre. Menos mal que os estoy dando buenas noticias, chicos y chicas, porque esto, la verdad, que tiene pinta rara. Pero bueno, veremos si con esta gente podemos conseguir algún cuchillo que otro. Estad muy atentos. Lo dicho, me voy a leer todos los comentarios de este vídeo, en el cual me vais a decir qué os gustaría ver. Y lo dicho, prometido que haré todo lo posible por hacerlo. Podemos hacer contratos con streamer, podemos jugar partidas. De hecho, varias personas van a tener setup, se podrá jugar partidas. Imagínate, tú conmigo, el güey, échate una partidita en Premier en Corea a ver qué tal. No sé si las cuentas irán igual. Eso me lo puede decir alguien. Por cierto, chavales, esto ha sido un auténtico desastre. O sea, por cierto, esta es la M41, ese caballero que saqué el otro día de Keydrop. 002, está muy bien de flow, la verdad, estoy súper contento. Y fijaros el inventario que se está quedando, ¿eh? Lo que no estamos ganando nada sin aperturas, tío. Esto está siendo una locura, pero bueno, otro día que lo intentamos, otro día que fallamos, como siempre volveremos más fuerte. De corazón, muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos mañana con mucho más. ¡Chao, chao!